creo que el partido no fue el mejor, por así decirlo, para campeonar, pero bueno, había que jugarlo concentrada, como nos dijo Juan Pablo, eran los 3 puntos que teníamos que conseguir para ser campeones. Bueno, creo que dimos un poco de eso, de fútbol, como dijo Juan Pablo, de que juguemos y que intentemos hacer lo que se hace en las prácticas. Así que bueno, por suerte salió todo. La verdad que viene siendo un año redondo para ustedes. Ahora, bueno, mitad de campeonato, mitad de competencia, mitad de año, ya con una nueva copa. La verdad que es sumamente importante también ese trabajo que realizan. Sí, tal cual, mitad de año y ya tenemos varios objetivos cumplidos, por así decirlo. Primero, clasificar al federal, que ya clasificamos, y ahora, bueno, campeonar 2 fechas antes, así que la verdad que venimos trabajando muy bien, muy duro, y bueno, los objetivos se están dando. Increíble también, la verdad que uno lo ve nuevamente campeonas, en este caso 2 fechas antes también. ¿Cómo lo sienten como grupo? ¿Cómo están también como equipo? Porque son un plantel sumamente grande, creo que es un plantel más grande y que uno está acostumbrado a ver en las fotos también. ¿Cómo está el plantel? Sí, como decís, por ahí en la foto se ven 18 porque somos la que estamos citada, pero es un grupo enorme, vienen chicas también de las inferiores que están trabajando con nosotros hace bastante tiempo, ahí en Primera División, y la verdad que como te dije, se están haciendo cosas interesantes, cosas muy bien ahí en San Benito, y bueno, se están dando los resultados. Hace 2 años que estoy ahí yo en San Benito, la verdad que me unieron fácilmente, y la verdad que sí, por ahí viste que cuando uno llega a un equipo y se tiene que adaptar y cuesta un montón, pero la verdad que por suerte yo me adapté bien, las chicas me brindaron su apoyo y todo, así que la verdad muy contenta por eso, así que no, como que no me costó mucho adaptarme, como que me sentí una más del día que llegué, y bueno, la verdad que sí, que es lindo estar, permanecer, y bueno, seguiremos ahí en San Benito para seguir luchando por lo que queremos. Es un objetivo menos este en este 2024, pero ¿qué objetivo tenés a lo personal también y en lo grupal con San Benito? ¿Qué objetivos tienen? Y no, bueno, ahora es prepararnos de la mejor manera para ir a AFA, para hacer un buen planteo, una buena disciplina, una buena campaña, bueno, y después ver qué es lo que sigue para San Benito, pero por el momento es eso, prepararnos bien para llegar a AFA de la mejor manera.